El lugar es importante. Si uno quiere desarrollar una disciplina, tiene que establecer un sitio, un metro cuadrado, en donde la naturaleza no esté alterada, ¿eh? Donde la vegetación crezca, donde haya árboles, muchos árboles, donde uno pueda pisar el suelo, descargarse, hacer tierra. Entonces es el lugar óptimo para poder practicar y desarrollar todas estas disciplinas que van en pro del mejoramiento de la calidad de vida. Se produce como una especie de meditación espontánea. Hay algo mágico en el sonido del viento en los árboles. Creo que cualquier persona que se detenga detenidamente a escuchar eso, va a ver que hay algo especial en ese sonido. ¿Qué es ese algo especial? Creen los orientales que la naturaleza tiene un sonido, que hay una sílaba que toda la naturaleza pronuncia. Y esa sílaba es el sonido de la vida. Entonces, tú puedes ver que en el sonido del mar, como en el sonido del viento, como en la respiración humana, hay una cosa similar, que tiene como dos movimientos, un flujo y un reflujo. Ese orden de la naturaleza se da tanto en las olas del mar como en la respiración. Se da en las estaciones del año. Es como un ritmo constante que existe en la naturaleza. Cuando uno se detiene a escuchar, ya sea el sonido del viento o lo que quiera, que lo cual uno elija para hacer su contemplación, uno llega en un momento ya de compenetración a escuchar eso, ese ritmo, esa sílaba, y advertir también la similitud que existe entre el sonido de la naturaleza y el sonido que existe en nosotros mismos, en nuestra sangre, en la respiración, en el latido del corazón. El notar, el tomar conocimiento de eso, establece una sensación de armonía entre uno y la naturaleza y el entorno. Arribo aquí a Villa Alemana, que fue en 1976. Generalmente este lugar se ha dedicado a compartir los conocimientos espirituales y que han en pro del desarrollo del ser humano. Esa fue la idea al venirse hacia acá, ¿no? Cuando establecimos como esta pequeña congregación, de tener un lugar como un ashram, como se dice en hindú, que son los lugares destinados al trabajo del ser humano, al trabajo interno, al trabajo en sí mismo. Así que decidimos que aquí en Villa Alemana íbamos a hacer nuestro ashram. Y adoptamos de por sí las reglas que existen en un ashram, ¿no? Que van en pro del cuidado, de la limpieza del lugar. Dentro de la casa no usamos zapatos y también los actos de alimentación siempre han precedido de un ritual, de un canto o una oración. Hay, en ese sentido, hay como una vida espiritual constante que, por la cual nos regimos las personas que vivimos aquí. Y desde ese entonces hasta ahora siempre ha habido gente que por un motivo u otro llega porque quiere aprender algo, no quieren recibir clases. Y la gente va creciendo también. Y las generaciones van cambiando. Han habido muchas generaciones que han pasado por aquí. Como 10 generaciones. Personas que vinieron a aprender ya sea yoga, o kung fu, o tai chi, o medicina natural. Thank you.
aquí en esta ciudad, puedo decir, existe un sonido muy especial que lo dan los tipos de insectos que hay en la noche, en los esteros también tienen una vida que los animales cantan en la noche, los sapos, y hay como un sonido muy especial para complementarlo con algún estilo de música o para practicar algún tipo de meditación. Es muy tranquilo. Dicen que Buda o uno de los Budas se iluminó debajo de una higuera después de hacer una meditación de 7 días en los cuales no dormía, no. Incluso hay una leyenda que Bodhidharma se quedó dormido en su meditación y en castigo se arrancó los párpados para no volver a dormirse y los tiró por ahí, y de donde cayeron los párpados surgió la primera mata de té. De ahí viene el té. Salí de Santiago yendo así y llegué aquí, me bajé del tren y... ¡Oh! Sentí, el aire es perfumado acá. Sentía perfumado el aire de Villa Alemana, ahora como que ya uno se acostumbra, pero es diferente. Primera sensación al llegar a Villa Alemana. Hartos de mis amigos habían venido a Villa Alemana y siempre hablaban de aquí como un paraíso. Me di cuenta cuando vine que también habían árboles frutales en las calles. Habían unas calles por ahí, paltos, ciruelos. Genial, siempre había pensado que las calles deberían estar llenas de árboles frutales. Por allá por la década del 80 tomé contacto con unos músicos y maestros, profesores, que son uno de los pioneros del arte de la música antigua aquí en la Quinta Región. Y tras tomar contacto con ellos, quienes me orientaron para poder obtener un instrumento muy complicado de adquirir, que era un laúd, llegué a tomar contacto con ellos, con el director Emilio Rojas, y posteriormente, con el acaecer del tiempo, participé con este conjunto que se llama Ars Antigua en un concierto en el Teatro Municipal de Viña. La participación que yo tuve en esa ocasión fue la inspiración que me llevó a mí a investigar y profundizar sobre la música antigua. Y que con el devenir del tiempo todo eso se concretó en lo cual es realmente el proyecto más ambicioso que tengo, si se puede decir así, que es Excalibur, que está compuesto por personas que en algún momento fuimos alumnos de estos profesores, de estos maestros, como don Emilio Rojas, don Hugo Pirovis. El núcleo central de Excalibur está compuesto por Joyce Lowick Russell, que interpreta teclado y percusiones, participa en los coros, por Luz Estrella Rojas, quien es flautista, también interpreta la gaita y percusiones, y es la primera voz, la soprano del grupo. Y quien les habla, Santiago Veloso, que interpreto las cuerdas, principalmente el laúd, la mandolina y el banjo, y algunos vientos también. Este es el núcleo central de Excalibur, pero hay otros integrantes también que participan con nosotros sin llegar a participar de los viajes, porque a veces tenemos que viajar a tocar, y tenemos integrantes en otras regiones, específicamente en la primera región, pero siempre nosotros mantenemos este grupo, y los otros músicos son músicos invitados que gradualmente se van incorporando después en forma definitiva al grupo.
él va a repartir invitaciones. Escritor de acá, de Alternativa, de Villa Alemana y de Alire. La señora Emma Uribe, de su Academia de Ballet, en la Iglesia San Felipe. Si bien es cierto, Excalibur lo formé yo, solamente pudo cristalizarse en algo concreto cuando me apoyaron Estrella y Joyce. Un trío es algo que tiene mucha fuerza. Musicalmente hablando, las bandas más rockeramente, las que tuve mayor profusión aquí fueron tríos. Trío y un trío es algo que se soporta muy bien. Dice el Tao, la unidad produjo la dualidad produjo la tríada y la tríada dio vida a todas las cosas. Cuando tres personas se ponen de acuerdo en una idea, esa idea sale directa hacia arriba. Yo participé primeramente en un grupo que se llama Ropa Vieja, donde estaban algunos de los integrantes de la Floripón de hoy en día. Y después un grupo que se llamaba Sash, que era un trío. Y con ese grupo dimos un concierto grande aquí en el local del Comendatore, que luego fue, digamos, lo echaron abajo y armaron el mercado, supermercado Santa Isabel. Y en esa instancia nosotros dimos nuestros primeros conciertos aquí, digo yo, en la década del 90 hacia adelante. Y los otros grupos que participé fueron Betrayer, que eran de Quilpué o Valparaíso, Messenger y Andragon, que fue el último grupo de rock en el cual yo participé. El grupo Andragon existe, tiene bastante actividad todavía, yo ya no participo con ellos. Porque después me dediqué a esta investigación de la música antigua, a la búsqueda de las raíces, la música renacentista, que pude darme cuenta que lo que a mí me atraía de la música rock eran esos pasajes en donde se ejecutaban armonías. Que posteriormente en esta investigación descubrí de dónde venía. Todo esto viene del Renacimiento y la última parte de la Edad Media, donde se crearon la polifonía, los coros a voces y todo ese aspecto en lo cual se busca dentro de la música la belleza, la estética. Lo cual en esta era en que estamos viviendo ahora, en esta fecha,
no tiene tanta importancia, ya que se le da más importancia, digamos, a los ritmos, ¿sí? O a la potencia de la música. Entonces, esto es como un rescate. Realmente desconozco qué es lo que piensan realmente las autoridades de la cultura. Pienso eso por esto. No existen muchas agrupaciones. Yo no sé que existan, de que existan en Villa Alemana agrupación de música docta, ¿sí? Debe haberla. Y si las hay, son muy pocas. Nosotros no hemos especializado en eso, en representar la música docta, lo que tiene que ver con la cultura de los inmigrantes de nuestros antepasados. Es un trabajo, una investigación cultural bastante amplia, porque abarca la historia, abarca las plásticas, abarca la música, abarca el teatro, abarca la literatura. Tenemos una propuesta cultural. Sin embargo, es muy difícil poder encontrar la instancia para poder difundir esto en los colegios, que a mí me parecería, yo fui profesor, tuve talleres de música mientras era profesor de artes plásticas, y siempre hay en un colegio, en un liceo, hay alumnos que tienen habilidad y con ellos se podrían formar orquestas juveniles. Yo presenté un proyecto, por 2 o 3 años consecutivos he presentado proyectos, avalados por las cartas de interés de todos los directores, para poder llevar esto y no ha tenido eco, lamentablemente tengo que decirlo. No ha tenido eco y es más, no aceptaron ni siquiera patrocinarnos por ser actividad extraescolar. De tal manera que en este momento tenemos que seguir buscando las opciones y los apoyos por fuera. Esa es la realidad de Excalibur. Se va a transformar. La muerte del gusano es el nacimiento de la mariposa. Se va a encerrar dentro de sí mismo, así en una protección. Va a ser como un retiro. Y luego, de poco, de ahí, va a salir una mariposa. Varios